Hola, mascoteros. Los reptiles han llegado a nuestros hogares y han entrado de una forma muy directa y ocupan muchos espacios dentro de nuestras habitaciones, dentro de zonas del hogar. Lo primero que nos gustaría decir es que hay que ser responsable. Los reptiles en muchas ocasiones jamás deberían estar en nuestros hogares, en nuestras viviendas, porque hay animales de estos que no están adaptados. En muchas comunidades autónomas está prohibida la tenencia de ellos con el ser humano. Hay que ser muy responsables. Hay animales que están criados en cautividad, hay algunos que ya están adaptados. Y para aquellos que sí deben estar con nosotros, Trixie también tiene una línea de productos muy específica. Es fundamental enriquecer el entorno con sustratos específicos, adecuados, limpios y no que nos encontremos o que obtengamos. Por ejemplo, vamos al mercado, nos compramos un coco porque nos apetece el coco, lo comemos. Bueno, pues podríamos enriquecer para determinado tipo de reptiles su entorno. Pero es casi mejor que utilicemos los que adquirimos en las tiendas especializadas, los productos de Trixie, porque tenemos la seguridad de que no van a provocar ningún tipo de patología. También tenemos troncos, que esto lo podríamos conseguir en el campo, pero volvemos a lo mismo, tenemos la seguridad y la garantía de que estos productos no van a transmitir ningún problema. Y luego al nivel técnico, pues tenemos termostatos, higrómetros, veis, tengo por aquí también más, son productos que son fundamentales para tener unas condiciones perfectas. Estos animales necesitan unas condiciones de temperatura y humedad específicas y para ello tenemos que tener distintos tipos de medidores para que nos aseguren que todo discurre de la forma normal. Y también, por ejemplo, luces infrarrojas, porque necesitan este tipo de luz los reptiles. No tienen la luz del sol directa y necesitan estos apoyos. Siempre consultad con un veterinario especializado en esta materia y ayudaros de los materiales que nos ofrecen los profesionales, como es el caso de Trixie.